cada 22 de octubre conmemoramos el aniversario de la bandera tricolor de las siete estrellas verdes. Como símbolo de la dignidad nacional de Canarias y como expresión de las aspiraciones de libertad, hermandad, construcción social, política e identitaria del pueblo canario. Sus colores, blanco, celeste y amarillo, con siete estrellas verdes, representan la esencia misma de nuestro pueblo. Nos la encontramos en los actos de todo tipo, culturales, festivos, políticos, sociales, en manifestaciones reivindicativas populares, en conmemoraciones y celebraciones, ya sean dentro como fuera de nuestro archipiélago, conservando desde su creación en 1964 su espíritu popular, democrático y rebelde. La tricolor y estrellada bandera está en el corazón de las Canarias y los canarios, y es indudable que ya es un signo inequívoco de su identidad. Pero tanto este acto como todos aquellos dedicados a nuestra bandera que se celebren en la jornada de hoy en Canarias o fuera de ella, no se deben quedar en meros actos testimoniales, sino que tienen que ir convirtiéndose en una reivindicación unitaria de un Día Nacional de Canarias. El negro se echó a caminar por esos mundos de Dios. El negro se echó a caminar por esos mundos de Dios y le dio por inventar el tema de mi canción y le dio por inventar el tema de canta negro, no te olvides, canta pero canta libre. Canta negro, no te olvides, canta pero canta libre. Canta negro, no te olvides, canta pero canta libre. Canta negro, no te olvides. Todos los años, el día 22 de octubre, día de la bandera canaria, de la bandera nacional canaria, pues solemos hacer un homenaje a personas que se han destacado en este pueblo de Canarias por su labor. Por aquí han pasado pues personas que todos conocemos, como Paco Tarajano, el poeta del pueblo, también Carlos Suárez Cabrera, látigo negro, defensor de los portuarios, guaguas municipales, aquí en el sur el tema de la parcería. Eso le llevó pues a tener que exiliarse en el tiempo de Franco hacia Francia. Y bueno, han sido pues personas que la verdad que ha sido un lujo pues tenerla con nosotros. También uno de los primeros fue Antonio Cubillo Ferreira, pues creó el movimiento de Herede para allá. La verdad un personaje bastante muy enigmático dentro de las Islas Canarias. Y bueno, hay bastantes más compañeros y compañeras en el tema de medio ambiente, el tema de la lucha del trabajo en nuestra hostelería, por ejemplo. Pero bueno, mencionamos, aquí conocemos más o menos todos. Antonio Albero, Alvarado, 1962-2023. Hoy día 22 de octubre de 2004, Día de la Bandera Nacional Canaria, queremos hacerle un reconocimiento especial a nuestro compañero y amigo Antonio Albero Alvarado, por su lucha constante, por su tierra, por su gente y por la gran atención que tuvo con su familia, especialmente en los momentos más difíciles vividos, familia, que para Antonio era lo más importante y entrañable de su vida. Antonio procede de una familia humilde, como casi todas de aquellos años 60 del siglo pasado, en Canarias. Familia del doctorado, de 7 hermanos, 3 hermanas y 4 hermanos. Su madre, Antonia Alvarado de la Cruz, y su padre, Lorenzo Alvarado Mayor, conocido popularmente por Lorencito el Barbero. Su padre montó una barbería a finales del siglo a finales de 1940, en el mismo pueblo de Doctorá, y pasado algunos años se convirtió en barbería y servicio de correo. Para esta segunda actividad, la tarea fue fundamental, la gran colaboración y trabajo de su madre, Antonia, trabajadora como ella sola. En esos momentos no había reparto de correo por las casas, y los vecinos iban a buscar sus cartas a la barbería. Y venían de los barrios más cercanos, incluso de algunos más lejanos, como la Aldea Blanca. Llegó el momento del cierre de la barbería y Lorencito se quedó trabajando solo en correo, comenzando el reparto de correspondencia casa por casa, tocándole el reparto
de la zona de Sardina, Casa Pastores, Pozo Izquierdo, Casa Santa, Cercado Jiménez, Doctoral y Aldea Blanca. La vida de Antonio en su niñez se desenvolvió entre corte de pelo y reparto de cartas. Posteriormente, desarrolló la mayor parte de su vida laboral en correo, cogiendo así el reclamo de su padre y de aquella actividad que se realizaba en casa, aunque su última etapa de trabajo la desarrolló en la Seguridad Social. En su trabajo, tanto en correos como en la Seguridad Social, mostró vocación de servicio público, siempre atento, amable, con empatía y con la sonrisa por delante, dejando huella de su personalidad en todos los ciudadanos y ciudadanas que atendía. Desde muy joven, fue su gran pasión jugar al fútbol en su pueblo, en el Club Deportivo San Pedro Martí, de portero. En estos tiempos, casi todos teníamos billetes o apodos. En dicho ambiente futbolero, le pusieron a Antonio el apodo de Sanqueta. Era el sobrenombre que solían ponernos a los amigos para identificarnos más rápido. Antonio fue fundador y miembro de la plataforma Canarias por la Salud Mental. En esta plataforma fueron muchos años de lucha y de reivindicaciones por conseguir que los enfermos de salud mental tuvieran mayor atención, dado que en ese momento eran unos olvidados por parte de las administraciones públicas competentes en estos temas tan delicados, teniendo que soportar las familias todo el trabajo y atención que esta enfermedad llevaba y lleva consigo, recogiendo miles de firmas y las entregaron al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, teniéndose múltiples reuniones con los responsables de turno de dichas instituciones e incluso con representantes en los ayuntamientos. En el 2004 realizaron un viaje a Bruselas y llevaron miles de firmas al Parlamento Europeo para entregarlas a un alto comisionado para que tuvieran presentes los problemas que tenían y las demandas de atención que reivindicaba. Fue una forma más de hacer presión y estar presente en los medios de comunicación. En contacto con la Asociación por la Salud Mental, AFESUR, se decidió trabajar juntos para tener mayor fuerza, formando parte de Antonio de la Junta Directiva de la Asociación. Unión y fuerza que hacía mucha falta para así ejercer mayor presión sobre las administraciones públicas. Era tal la desesperación por conseguir sus reivindicaciones que concertaron una entrevista con el obispo de Canarias, en su momento, Ramón Echarre Isturiz, y este le recomendó que acudieran a los medios de comunicación porque si estos problemas se hacían públicos, los responsables políticos los tendrían mucho más en cuenta en la búsqueda de soluciones. Antonio, como portavoz de la Plataforma Canaria por la Salud Mental, salió en varias ocasiones en los diferentes medios de comunicación y fue muy contundente en sus declaraciones. Entre otras, llegó a decir que Canarias, los servicios públicos, estaban bajo la responsabilidad de políticos con escasa preparación y que la solidaridad brillaba por su ausencia. En alguna que otra ocasión llegó a comentar que sinceramente pensaba que la gente que dirigía nuestras instituciones eran más serias. En muchas de las ocasiones había puertas que no se abrían, pero Antonio era una persona muy perseverante y buscaba siempre otras vías para solucionar los problemas. Algunos medios comentaban que Antonio tenía crédito y fiabilidad entre las familias y que era respetado y temido por los representantes de las administraciones. Armado de razón, nunca se callaba y teniendo la razón como bandera, a este hombre no había quien le hiciera comulgar con ruedas de molino. No sucumbía a las negativas o a los desplantes. Antonio, como portavoz de la Plataforma Canaria por la Salud Mental y apoyado por la Diputación del Común, presentó una enmienda en el segundo foro de autonomía personal y atención a la dependencia celebrado en Las Palmas el 15 de diciembre del año 2009. Fueron muchos años de lucha, pero empezaron a abrirse algunas puertas en algunos centros de acogida para tratar este tipo de enfermedades y su posible rehabilitación. Entre ellos, Ciudad de San Juan de Dios o varias residencias especializadas para este fin, así como la elaboración y puesta en marcha del primer Plan de Salud Mental 2019-2023. Antonio fue fundador y miembro del colectivo Salvar Beneguera. En el año 1983 fue uno de los impulsores de la creación de los comités Salvar Beneguera. En dicho año comenzó un despliegue de reuniones y encuentros en diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, con el propósito de informar de la construcción de 140.000 camas turísticas en dicha zona, lo cual conllevaba seguir destruyendo nuestro litoral, nuestro medio ambiente y seguir masificando la isla con más turismo. La primera reunión fue en la cervecería Bar El Bote, en Las Palmas de Gran Canaria, donde participaron diferentes colectivos, ecologistas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y personas a nivel individual. De esta primera toma de contacto surgió la idea de formar comités y empezaron a formarse en vecindarios,
Industrial de La Palma, Gran Canaria, Arucas, la aldea de San Nicolás, Moya, Jinama e incluso en Tenerife y Madrid. En febrero de 1997 se admitió a trámite una iniciativa legislativa popular, ILP, para la protección de la playa, el entorno de Beneguera y de su barranco como espacio natural protegido, con más de 50.000 firmas de apoyo dirigidas al Parlamento de Canarias. Se realizaron charlas en toda la isla, manifestaciones, concentraciones, murales y un festival en la Plaza de Santa Ana con la actuación de Taburiente. Ya en 1987, el Parlamento de Canarias, siendo presidente Jerónimo Saavedra, se había creado la Ley de Declaración de Espacios Naturales y dentro de esta, el Parque Rural del Nublo, que comprendía desde Moya hasta Huigüí. Ley que fue modificada por la Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo de espacios naturales protegidos de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 138 de 19 de julio de 2017. Por la presión ejercida contra la construcción de las 140.000 camas, las mismas fueron rebajadas a 20.000. Asimismo, en marzo de 2003, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 6/2003 de 6 de marzo de declaración del Barranco de Beneguera como espacio natural protegido, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 89, del 14 de abril de 2003. Ley que declaraba el Barranco de Beneguera como parte del Parque Rural del Nublo, garantizando su completa protección. La lucha por la protección de Beneguera ha sido una de las batallas medioambientales más relevantes de Canarias. El Cantonio fue un actor directo para conseguir la paralización del brutal proyecto especulador de Beneguera. Fue una gran experiencia de carácter unitaria, digna de valorar en este 22 de octubre, Día de la Bandera Nacional Canaria. Antonio, te tenemos presente. Antonio, te tenemos presente y continuamos contigo en las batallas y en las reivindicaciones contra la injusticia. Muchas gracias. Yo creo que todos los canarios y canarias sabemos desde siempre, desde chiquitito, que cuando alguien en nuestro pueblo nos dice esta persona es buena gente, ya no hay absolutamente más nada que decir, ¿no? Esa es la garantía que tenemos de confiar en Canarias en los demás, ¿no? Y Antonio era muy buena gente, ¿no? Y Antonio no solamente era buena gente, sino que Antonio tiene que seguir con nosotros, ¿no? Él tiene que seguir acompañándonos, tiene que seguir echándonos una mano en este esfuerzo tan grande que tiene este pueblo canario por ponerse a recomponer, levantar la cabeza con dignidad y poder decir que somos dueños de nuestro destino, ¿no? En este libro, Vive Antonio, se lo vamos a dejar a la familia y tenemos otro, si se quiere, para la asociación de vecinos, para quien lo quiera, porque esto fue una lucha muy importante de este pueblo, ¿no? Yo quiero destacar una cosa importante, es decir, Antonio, cuando decía Antonio Ordóñez aquellas primeras reuniones, y me gustaría que nos lo metiéramos en la cabeza, tenía 21 años, y yo tenía 26, Miguel Ángel tenía 27. Es decir, éramos la gente que levantamos esos movimientos sociales. Aquí en este salón estamos todos ya un poco peinando canas, y está muy bien que estemos, que sigamos la lucha, pero tenemos que llenar también estos lugares de gente joven, ¿no? Que es lo que necesitamos para poder levantar este pueblo. Cuando creamos los primeros comités Salvar Beneguera, no existía ni gobierno de Canarias. Era la primera vez que estaba Canarias construyendo su futuro, sus leyes, sus ideas, y ahí empezamos a sentar la base de lo que queríamos que fuera nuestro territorio. En aquel momento logramos parar 140.000 camas turísticas, y hoy seguimos en la lucha, como el 20 de abril, ¿no? Es decir, es alucinante pensar que seguimos la lucha con todo lo que luchamos para que hoy en día tengamos 5 veces más turismo, 5 veces más destrozos y para que el Gobierno Canarias esté riéndose de nosotros constantemente y siguiendo con ese destrozo de nuestro pueblo, ¿no? Por lo tanto, hay que armar y hay que animar a rearmar este movimiento y esta lucha. Nosotros empezamos de manera espontánea, fue otra virtud que tuvimos. Es verdad que en aquel momento habíamos colectivos, habíamos partidos políticos, nosotros caminamos en vecindario, estábamos uni, el colectivo Banot que comentó el compañero, y de ahí un poco surgió Antonio. Pero tuvimos la virtud de no poner las siglas por delante, sino que los comités Salvar Beneguera fueron construcciones unitarias, donde los creamos, donde ni sabíamos. Ni íbamos a comerle el coco a nadie, sino que la gente, a partir de un folleto, iba montando comité.
y se montó en la aldea, se montó en Aruca, se montó en Mogán, en La Remuda, en Jinamar. Incluso tuvimos reuniones ahí en Aldea Blanca, en Risco Blanco íbamos a tener reuniones nosotros, en Guayadeque, en Tenerife, en Alemania, en Granada, estudiantes canarios, como este día, el domingo estuvieron estudiantes canarios también luchando. Entonces fue otra virtud de estos comités, anteponer lo que nos unía, lo unitario, para poder construir ese gran movimiento. Otra cosa también que hicimos fue empollar, porque no decíamos que no a Beneguera, sino teníamos que saber más que ellos. Y empollamos un montón. Sabíamos las leyes, los planes parciales, que cuando se reunían los políticos con nosotros nos tenían miedo, porque sabíamos lo que estábamos pensando. Eso fue otra virtud también de estos colectivos. Y el poder era muy grande. Era Banesto, era luego el Banco de Santander, era luego el señor Olarte, que en tantos males de este pueblo ha estado, era Lópezán, y no luchamos por salvar Beneguera para que esté como ahora. Luchamos para que Beneguera sea de este pueblo, no de Lópezán, no sea un coto privado. Por lo tanto, esa es otra lucha pendiente que tenemos después de muchos años, ¿no? Y luego también hubo una segunda etapa, que Antonio ayudó a tener, donde fueron la universidad, tomó el relevo, cuando hicimos la ley de iniciativa popular con 60.000 firmas. Y el gobierno de Canarias tuvo la cara dura, podía haber dicho, no lo queremos y votamos en contra, pero se aprovecharon de la ley y de todo nuestro esfuerzo para reconvertir la urbanización en una de 20.000 camas. Fue una de las grandes desvergüenzas democráticas de este pueblo. Y ahí estaba, ahí estábamos nosotros. Y bueno, yo no me voy a extender porque creo que Antonio era alegría, todo el que lo conocía sabemos esa enorme potencia que él tenía, y sobre todo tenía esa chispa, ¿no? Esa chispa, esa fuerza, que como decía el compañero, pues le decía, tienes que tocar, o hay que hacer este acto. Antonio además representaba el sector más duro de Salvar Beneguera, los que no queríamos negociar. Le rayaron el coche una vez a él en una de las manifestaciones que hicimos. Es decir, él, David, Loli y esta gente fue uno de la gente más fuerte y con más dignidad que estuvo en la lucha. Después creamos Salvar Beneguera. Salvar Beneguera nació de aquí, de este colectivo y de esta gente. Y luego Antonio con el tiempo, yo trabajaba en el Cabildo, me lo veía en correo, y era la clásica persona que cada vez que nos veíamos estábamos maquinando a ver qué cosa hacer, qué lucha seguir. Y yo creo que este nivel incombustible de Antonio es el que tiene que imbuirnos a todos, ¿no? Y yo nada más, la verdad que me emociona hablar. Bueno. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí en este acto tan importante en nombre de la familia. Gracias de corazón. Mi querido y siempre recordado hermano Antonio, he aquí a tu familia, amigos, compañeros, de tu incansable viaje hacia la justicia social. Sé que desde alguna parte nos estás viendo y espero que disfrutes de este homenaje que te hacen los que siempre te han querido y apreciado. Disfruta, hermano, disfruta. Bueno, ¿quién fue Antonio Arbelón? O como todos los conocíamos, Antonio Sanqueta. Yo creo que fue una persona normal y corriente como todos nosotros. Una persona que desde siempre luchó por las injusticias sociales en todos los ámbitos. Yo mirándolo de una perspectiva no familiar, diría que siempre, ya desde pibe, ya era noble, honesto, serio, reservado, independiente, comprometido y coherente con sus ideas. Aquí tengo ese inciso porque yo diría que era extremadamente serio, ¿vale? Porque como yo era todo lo contrario, o sea, yo era, siempre estaba en cachondeo. Recuerdo ya mis grandes broncas, ya de pibe, porque si yo me reía de esto o lo otro, y a él no le gustaba enseguida, me echaban a bronca. Es decir, él entraba como en un elefante en una callejería, ¿no? Rompía con todo, y después tenía un fallo. Y es que si él se equivocaba, después no lo reconocía. No lo conocía. Después todo el mundo se lo recordaba que cometió el fallo, y le hablaba de eso y tal, y él se reía así medio tal, pero nunca decían, lo siento, coño, nunca, no, era muy orgulloso, no, está loco, voy yo a rebajarme en eso. Solo voy a dar algunos datos para hacer esto lo más breve posible. El tema de por qué le llamaban Sanqueta. Según dice mi hermana Teresa, que está por aquí, mírala ahí, cuando era chico había un pájaro con ese nombre que lo que hacía era saltar siempre de aquí a allá,
Yo nunca lo conocí. Y como Antonio siempre en casa y en el barranco jugaba siempre saltando, saltando aquí y allá, de ahí lo de Sanqueta. De hecho, cuando se metía en el fútbol, le pusieron a jugar a portero por los grandes saltos que daba para coger el balón. Yo no sé si empezó a jugar de jugador de campo, ya Juan García, Juan Cansi, que le dicen Juan Cansi, lo conoce mejor, si empezó a trabajar primero de, a jugar primero de futbolista, después pusieron de portero. Y por lo visto era como un portero. Bueno, y como a ti aquí todo no va a ser formal y creo que a él le gustaría que esto fuese animado, recuerdo una anécdota que me contó Juan, que a mí me hace muchísima gracia, tengo millones de ella, ¿no? Que me contó mi amigo Juan García, conocido popularmente por Juan Cansi, todo el mundo lo conoce por Juan Cansi. Resulta que Antonio con 16, 17, 18 años, empezó a trabajar de, me parece que fue con 17 años, creo. Cuando salió el Canal 7, él se ponía en la rotonda de la Vía Franco, en un bolso amarillo, vendiendo periódicos para el Canal 7, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, resulta que el jefe de la oficina de las Palomas, un tal Dávila, le dijo a Juan que si buscaba una persona para repartir cartas, no sé si era para repartir, que Juan me puede corregir, o era para separar las cartas, las tarjetas, y no me acuerdo muy bien. El tema es que, nada, Juan fue a buscar a mi hermano, y el día siguiente se presentó en la oficina y empezó a trabajar. En eso que al rato llama a Dávila y le dice a Juan con cara de preocupación, Juan, ese chico de confianza. A lo que Juan le contesta, claro, hombre, él es el hijo del cuerpo. Y Dávila ya se quedó tranquilo y dijo, ah, vale, sea sin problema. Y claro, ustedes se preguntarán por qué Dávila a todo preocupado le hizo esa pregunta a Juan. Claro, hasta yo me lo hubiese hecho. El pobre hombre, a ver, aquel chico vestido muy informal, con aquellos pelos largos, aquel bigote estilo mexicano. El hombre me decía, coño, ¿quién me fue a meter Juan aquí? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, y así muchísimas anécdotas, muy graciosas, pero para otro día, si nos vemos por ahí, se las cuento porque tengo anécdotas para repartir. Y nada, eso fue un poco lo que pasó con esta tenor, ¿no? Y como quiero ser corto, ya se ha contado un poco todo lo de él, ¿no? Y ya para terminar, darle de nuevo a todos y todas, y en nombre de mi familia y especialmente las personas que han organizado este hermoso acto en las que se encuentra Antonio Ortoñi, al que lo aprecio muchísimo y le me gustaría dedicarle unas palabras que dijo Bertolt Brecht hace años, que decían, porque se la quiero dedicar a él, tanto como a él como a su padre, que murió, déjense en paz, siendo coherente con sus ideas. Decía Bertolt Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos. Decía que hay hombres que luchan un año y son muy buenos. Pero luego decía que había hombres que luchaban toda la vida y que eso eran los imprescindibles. Y para mí los imprescindibles en este caso, ahora mismo lo conozco, pues a Pepe el Uruguayo, a Antonio, a su padre, ¿vale? Eso quiero rendirle un homenaje a Antonio, ¿vale? Y ahora voy a dedicarle unas palabras a mi hermano, porque me sale el alma, ¿sabes? Antonio, sabes que tu familia nunca va allá, arriba allá, donde los muertos, porque tú siempre estás en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Buenas noches a todos y a todas. Y a ti, hermano, espero que te haya gustado lo que he dicho. Y eso, que luego no me eches la bronca como siempre. Espera un momento. Vale, ya. Yo sabía que él tenía que estar aquí, ¿sabes? Me está diciendo que me estoy atacando mucho. Entonces te voy a decir una cosa, hermano. Si te pones así, le voy a contar un montón de cosas privadas a la gente que no te va a gustar. Así que tú sabrás. Si me echas la bronca, yo le diría cosas a la gente privada tuya. Ahí que suena un poquito, ¿vale? Pues nada, con esta broma termino. Y nada, agradecerle todo de corazón. La verdad que la familia estamos muy, muy emocionados con este acto. Y nada, es increíble la cantidad de personas que hay aquí. Yo no pensé que hubiera tantas personas. Ah, y una cosa se me olvidaba antes de terminar, porque esto es muy importante para mí. Él cuando se jubiló, trabajaba en la Seguridad Social. Entonces él pensaba, después de jubilado,
antes de darle el cáncer, todo el tema ese, pensaba hablar con el Ayuntamiento de Santa Lucía y con un portátil recorrerse todas, bueno, todas, ¿no?, las que pudiera, las acciones de vecinos del municipio, para que la gente cuando fuera a la Seguridad Social no fuera ya a pedirla, sino que ella agarraba todos los papeles de ahí. Entonces dije, vale, esto, esto y esto y esto, y ya la persona iba ahí, pum, y antes de que más. Desgraciadamente falleció y no se pudo cumplir ese deseo de él, de hacer esa, ¿sabes?, por parte de él. Pero bueno, yo creo que eso dice mucho de él también, ¿no? Está jubilado, podía haber dedicado, bueno, a vivir la vida y, en fin, y bueno, él pensaba hacer eso, no lo pudo hacer desgraciadamente. Y, en fin, pues aquí estamos con él, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y que los quiero a todos, aunque no los conozco la mayoría, pero yo los quiero a todos, ¿vale? ¿De acuerdo? De Antonio hay muchísimo que hablar, habría muchísimo que escribir, muchísimo que hablar, y yo simplemente digo lo que viví con Antonio. Doy gracias por haberlo conocido, lo conocí por una circunstancia no agradable, por llegar a nuestras casas la enfermedad mental, y trabajemos juntos para el bien común de las personas con enfermedad mental. Y eres una persona que no hay palabras para describirla. Ya lo ha hecho Antonio Ordóñez, ya lo ha hecho un compañero ahora. Antonio se comprometía a 100% por una cosa, a cambio de nada, sin necesitar aplausos, ni necesitar elogios, sino porque sí. Yo aprendí de él bastante. ¿Y qué más les iba a decir? Yo no sé qué decirte, Antonio. Quisiera decirte que allí donde estés te hayan tenido en cuenta lo que dejaste sembrado en este mundo. Te estamos muy agradecidos. Y siempre te fuiste, que es lo más importante, con los más débiles, con los despreciados de la sociedad, porque es así, no hay que arreglar. Y nada más, que estés donde estés, te recordamos siempre. Me gustó una palabra que dijo un compañero de la que ahora, necesitamos su fuerza, y es verdad que sí. Hay gente que cree que es un beato, un santurrón, el que espera eso. Sí, necesitamos estar con Antonio, y más ahora las personas que están en duelo. Estamos mucha gente, pero está su familia. Y eso de tú decir, no está su presencia, pero él está conmigo, y yo hablo todos los días con él. Eso ayuda a superar para adelante y lo necesitamos a él para que otras personas sigan la lucha. Ya yo me jubilé, como el que dice, pero otras personas siguen la lucha de lo que él emprendió. Y cómo no, yo estoy muy agradecida con Antonio Ordóñez por haber tenido la iniciativa de un día como hoy recordar a nuestro querido amigo Antonio Arbelo. Pues antes de despedirnos, vamos a hacerle una pequeña entrega de un cuadro a la familia. Teresa, te tocó. La hermana Teresa va a recogerlo. Es un cuadro de Alberto Rodríguez, bueno, era de Alberto Rodríguez, de Alberto Morales, perdón, del colectivo El Cuarto. Y va a ser entrega a la compañera que también ha estado trabajando aquí codo con nosotros. Marta, ...60 aniversario de la bandera nacional canaria, en reconocimiento a Antonio Arbelo Alvarado, 22 de octubre de 2024... Esperemos que haya, como este acto, no solamente para el día del 22 de octubre, sino otros muchos actos reivindicando mejoras para nuestra tierra, para nuestra gente y para nuestro pueblo. Muchas gracias por haber participado y hasta siempre. Sin querer
escribe versos, que nace la poesía del sufrimiento, con una voz que surca el miedo, con la esperanza de encontrarse con un te quiero, con una voz que surca el miedo. Dicen que la alegría no escribe verso. En Isla Soledad tuve un velero, con él